Escribí este libro recientemente que se llama Yoginis, el viaje iniciático. Y yo estaba trabajando con una señora, con una casa de edición. Ay, pero me puso tanto problema y tanta cosa, y lo quería así, lo quería así, no como yo quería, que tomé el curso con Rosemary, la maestra, y ella nos enseñó. Era un libro, era un curso para aprender a escribir una novela. Pues yo ya he escrito novelas, pero todo lo que ella dice es realmente muy interesante. Y en uno de los módulos había cómo publicar uno su libro. Yo dije, pues no, lo voy a hacer. Y siguiendo los pasos que ella nos describió en el curso, pues publiqué este libro en Amazon, y no es tan difícil en realidad hacerlo. Y lo que pasa es que sí tenía, pues sé que tengo un target, una gente que se interesa en este tema. Entonces les voy a leer solo unas pequeñas partes y les voy a comentar de qué se trata. Entonces, el libro comienza con unas fotos de unos sitios bastante mágicos, que es en la India. Yo viajé por lugares que el 99.9% de los indios no conocen. Y entonces así digo: acompañada por los colores y sonidos de la selva, navegué por las aguas del río. Lentamente la luz de la tarde iluminó la pared de la montaña esculpida con antiguas imágenes de deidades. Algunos eruditos dicen que las yoginis nacieron en áreas tribales como esta, que eran entidades protectoras de los ríos, montañas o caminos, y que se unieron hasta formar los grupos de yoginis y así aterrizaron en sus templos. Otros afirman que nacieron con el canto de mantras de sonidos sagrados o de los gritos de guerra cuando hubo que proteger el territorio. En este texto quiero presentar algunos datos históricos, leyendas e imágenes que servirán de marco para emprender el viaje iniciático de las yoginis. Las yoginis son diosas, pero son muchas. Si ya una diosa en la India es muy misteriosa, imagínense cuando hay 64, 81 de estas diosas. Es muy interesante estudiarlo y hay muchas leyendas. Entonces yo cuento historias de que me pasaron a mí. Pues hay cosas muy amenas. También hablo de las yoginis y los textos antiguos, y hablo también de las yoginis como energía, porque es que se transmitieron estas energías que tenemos en nuestro cuerpo con iconografía, en forma, en estas esculturas, y se les dieron nombres, pero lo que está representando son las energías que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces se habla del microcosmo, nuestro cuerpo, y del macrocosmo, el universo. Entonces hablo de eso y hablo de los distintos templos. Estos templos son a cielo abierto, entonces son muy hermosos. Y pues también hablo de una serie de estas diosas. Muchas tienen cabeza de animal en cuerpo humano, teriomorfas. Y esto siempre me ha fascinado. Entonces voy hasta Egipto. En Egipto también habían estas diosas, estos dioses que tenían cabeza de animal y cuerpo humano. Entonces hago el vínculo entre lo que se ve en Egipto y lo que se ve en la India. Y por último, entonces también hablo de los atributos, porque cada cosa que estas diosas tienen en la mano es un mensaje, están hablando, es un lenguaje para la persona que lo ve. Y por último, entonces tengo poesía aquí, como está ahorita, que es poeta. Tengo poesías de las yoginis escritas por mi amiga y gran poeta colombiana, Renata Durán. Entonces está también al final, están todas estas poesías que son hermosas y que ilustran de otra manera a estas diosas. Y el libro pues lo puse en Amazon, y la verdad es que a la gente que le gusta esta parte de leyendas y de historias y algo que es un poco diferente, pues este libro les va a llamar la atención. Y lo puse muy barato, a $5, porque lo que yo quiero es que la gente conozca lo que son este mundo en la India, y este es un viaje iniciático en eso.